Buenas noches, queridos amigos. Quisiera hoy, en la solemnidad de los santos inocentes, esos niños que fueron asesinados por el rey Herodes, que buscaba de matar a Jesús, mártires, antes de poder profesar a Cristo con su boca, con sus labios, lo profesaron con su sangre, como canta la liturgia de hoy. Este día entonces de los santos inocentes, este día en que estos niños murieron por Cristo, quisiera compartir con ustedes una hermosa historia de estos últimos días. Un verdadero milagro. El 16 o el 17 de diciembre, una persona se puso en contacto conmigo, una mujer de la parroquia donde trabajo, para pedirme oraciones. Porque una amiga suya que vive en Bélgica, que quedó embarazada, decidió, tomó la decisión de abortar a ese niño. Y todavía más, decidió abortarlo el 24 de diciembre y le decía, le puse de nombre Manuel a este niño. Entonces cuando mire al cielo, cuando vea su estrella, voy a saber que él está conmigo. 24 de diciembre, Emanuel, que es el nombre de Jesús, vísperas de Navidad, mirar al cielo, todo realmente una mezcla de sentimentalismo, de dolor, de confusión, todo muy diabólico. Esta mujer de mi parroquia nos pidió encarecidas oraciones. A un grupo de sacerdotes que nos une la amistad, les pedí que por favor recen por este niño y por su madre, para que el aborto no se haga. Otras personas estaban también rezando. Llegó el día 24 y de manera completamente inesperada, el médico que tenía que realizar el aborto lo pospuso por 8 días, sin dar motivo. Pospuso el aborto por 8 días. Primer triunfo. Me escribió esta parroquiana, esta mujer de la parroquia, diciéndome, Padre Emanuel, va a vivir 8 días más. Pasaron solamente 2 días después del 24, y esta señora de la parroquia me escribe de nuevo para decirme, el niño va a vivir, el niño va a vivir. Su madre cambió de opinión, cambió la decisión. ¿Qué había pasado? En el día de Navidad, el 25, la mamá de este niñito, Emanuel, tuvo un sueño, soñó con dos ángeles que le decían de no abortar al niño, que el niño tenía que vivir, que no dañe al niño, que no le haga mal a ese niño. Este sueño la impresionó muchísimo y al día siguiente se despertó con la convicción y habiendo tomado la decisión de que tenía que respetar la vida de este niño. Oh, grande fue nuestra alegría cuando nos comunicaron esto, un verdadero milagro de Dios, un verdadero milagro de Navidad. Lo comparto hoy en el Día de los Santos Inocentes, día en que también, o con grande tristeza, lo digo, los senadores en Argentina comenzarán a debatir la aprobación de la ley que va a legalizar el aborto en Argentina. Toda vida vale, la vida de los inocentes, especialmente la vida de los niños. Yo pido a Dios en este día y pido a Dios por la intercesión de los santos inocentes que dieron su vida por Cristo, que ilumine las inteligencias, los corazones de los senadores que tienen
es terrible decirlo, pero que tienen que decidir sobre la vida de los otros es verdaderamente atroz esto. Para que defiendan al niño y para que defiendan a la madre, porque con el aborto pierden todos. Pierde el niño, que es asesinado, pierde la madre, que quedará con una herida de por vida en su alma, pierde la sociedad, pierde el país que no protege a los más débiles. Con el aborto pierden todos. Que Dios entonces, por medio de los santos inocentes, como lo hizo con este pequeño Emmanuel, que Dios pueda obrar el milagro y que la vida sea defendida en nuestra patria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.